Shri Shamuna Acharya nació aproximadamente en el año 918 después de Cristo en la ciudad de Madurai en el sur de la India que por aquel entonces era la capital de los poderosos reyes Pandya Su abuelo era un famoso erudito y devoto de nombre Natamuni conocido también por sus habilidades místicas y su experiencia en la práctica de la stanga yoga natamuni fue el primero en recopilar y poner música a las canciones de nan Malbhara, un famoso devoto del sur de la india natamuni tuvo un atractivo e inteligente hijo llamado ishvara muni que se casó con una bella y joven esposa poco después de la boda, Ishvara Muni, junto con su esposa y sus padres, partió de peregrinaje para visitar los lugares santos del norte de la India, entre ellos Brindaban, el lugar de nacimiento de Sri Krishna. Pocos meses después de regresar de este peregrinaje, la esposa de Ishvara Muni dio a luz a un niño y, en memoria del sagrado río que fluye por Brindaban, Natamuni le puso de nombre Shamuna, Sin embargo, la dicha de la joven pareja duró poco, pues unos años después del nacimiento del niño, Ishvara Muni abandonó este mundo dejando viuda a su joven esposa. Natamuni estaba tan afligido por la inesperada muerte de su hijo que decidió abandonar todos los asuntos de este mundo. Dejó a su esposa y a sus parientes y aceptó la vida de un renunciado sañaz, consagrándose plenamente a la adoración de Sri Vishnu. Así pues, a una edad muy temprana, Yamuna Charia, quedó al cuidado de su madre y su anciana abuela, llevando una vida de gran pobreza. El desafío. Cuando tenía cinco años, Yamuna fue a estudiar a la escuela de Vasyacharya y rápidamente se ganó el afecto de su maestro, tanto por su dulce naturaleza como por su habilidad para aprender rápidamente. Se dedicó al estudio con gran determinación, y a los doce años era el mejor estudiante de Vasyacharya. En la India de aquellos días era común que los grandes eruditos se desafiaran entre sí para medir su erudición en las escrituras védicas y su experiencia en la ciencia de la lógica. En la época en que Yamuna Acharya estaba estudiando en la escuela de Bhāsya había un gran erudito que vivía en la corte del rey Pandya. Su nombre era Kolahala y era el gran favorito del rey, pues podía derrotar en debate. A cualquier erudito. De hecho, el rey había decretado una ley según la cual todo erudito que fuese derrotado por Kolajala debía pagar un impuesto anual al pandit. Si alguien se negaba a pagar, sería condenado a muerte. El maestro de Yamuna Acharya, también había sido derrotado por Kolajala y por la tanto, también estaba obligado a pagar dicho impuesto. Sin embargo, puesto que era muy pobre, durante los dos últimos años no había podido pagarlo. Un día, cuando Vasiacharya estaba de viaje y todos los estudiantes se habían ido a casa, Yamunacharia se quedó solo en la escuela. En ese momento, uno de los discípulos de Colajala llegó con la intención de recaudar el impuesto adeudado por Vasiacharya. ¿Dónde está tu maestro? Preguntó con tono arrogante cuando vio a Yamunacharya solo en la escuela. ¿Podría saber quién le ha enviado aquí, señor? respondió Yamunacharya, con voz muy gentil, ansioso de no cometer ninguna ofensa. ¿Cómo? exclamó el discípulo. ¿No sabes que soy discípulo del erudito más grande y sabio de toda la India? Kolahala es el terror de todos los grandes eruditos. E incluso el rey Pandya es su obediente siervo. Todos los eruditos derrotados por el gran Colajala deben pagarle un impuesto anual, de lo contrario pueden perder su vida. ¿Acaso tu maestro ha enloquecido, negándose a pagar durante dos años? ¿O es que intenta desafiar de nuevo a mi maestro, como una polilla que se precipita hacia un fuego ardiente? Por naturaleza, Yamuna Chari era muy bondadoso y difícilmente discutía con sus compañeros de escuela. Sin embargo, sentía un gran amor y respeto por su maestro. Por lo tanto, cuando escuchó hablar de Vasiacharya de esa forma tan despectiva, sintió tanto dolor en su corazón que no pudo refrenarse y dirigiéndose al mensajero de Kolajala, le dijo con toda su fuerza Qué tonto eres, y qué tonto es tu maestro. Pues, ¿quién sino el más grande de los tontos educaría a su discípulo para que cultivase un orgullo tan monumental, en lugar de apartar esos defectos de su corazón? ¿Por qué debería mi noble maestro desperdiciar su tiempo debatiendo con ese hombre? Ve y dile a tu maestro que el más bajo de los discípulos, del gran Vasyacharya, le desafía un debate. Si se atreve a enfrentarse conmigo, que envíe su respuesta inmediatamente. Preparativos para el debate. El discípulo de Kolajala estaba tan aturdido e indignado que no pudo responder, y se fue, lleno de ira. A informar a su maestro acerca de este insulto. Cuando Colajal escuchó lo que había ocurrido, no pudo hacer otra cosa sino reír, al enterarse de la edad de su rival. El rey Pandia decidió enviar a otro mensajero al muchacho para ver si estaba loco, y si su respuesta de debate era seria, lo traería inmediatamente. Cuando el mensajero real llegó y comunicó a Yamuna la orden del rey, el muchacho respondió Ciertamente obedeceré el mandato de Su Majestad el Rey pero si he de ser aceptado como un rival apto para el Gran Colajala, entonces debería enviar un séquito para que me lleve al palacio. Después de comentar la respuesta de Yamunacharia, el Rey y sus cortesanos estuvieron de acuerdo en que lo que había dicho el muchacho era correcto, y enviaron un costoso palanquín y cien soldados para que lo trajeran al palacio. Entretanto, las noticias de estos eventos se habían difundido por toda la ciudad de Madurai, y Vasiacharya, mientras regresaba a su casa, escuchó la historia. Se sintió muy triste al saber el peligro. Al que se enfrentaba su estudiante favorito, pues, aunque el rey era generoso por naturaleza, era bien sabido que trataba con gran severidad a aquellos que insultaban al pandit de la corte. Sin embargo, Yamuna Charia no estaba preocupado ni lo más mínimo. -Venerado señor, no hay razón por la que debas alarmarte dijo para consolar a su maestro cuando éste regresó a la escuela, pues puedes estar seguro de que por tu gracia aplastaré el orgullo de Colajala. Mientras hablaba así, los hombres del rey llegaron a la escuela, trayendo consigo un palanquín. Llamó una charia, adoró los pies de su guru y subió tranquilamente al palanquín, preparándose así para el gran debate que estaba a punto de comenzar. Una gran multitud se había reunido a ambos lados del camino, pues era algo inaudito que un niño de doce años desafiase al pandit de la corte. Todos querían ver a aquel maravilloso niño. Los brahmanas, muchos de los cuales habían sido derrotado por Kolajala, le ofrecían bendiciones diciendo: Que derrotes a ese insolente pandit, al igual que Vishnu en la forma de un brahman enano, derrotó a Bali maharaj el rey de los Asuras. Mientras tanto, en la corte real surgió una diferencia de opinión entre el rey y la reina acerca de shamunachari El rey dijo, al igual que un gato juega con un ratón, Kolajala derrotará y destrozará al niño. Pero la reina era más considerada, pues comprendía que Yamuna Charia no era un niño corriente. Así como una pequeña chispa puede reducir a cenizas una montaña de ropa, ella dijo, Este niño destruirá el orgullo, cual una montaña de coljala. ¿Cómo puedes creer que eso sea posible? exclamó el rey, sorprendido. Si realmente tienes fe en ese niño, debes hacer una apuesta para respaldar tus palabras. Muy bien, respondió la reina. Haré una apuesta. Si el niño no derrota y humilla el orgullo de Colajala, me convertiré en la sirvienta de tu sirvienta. Ciertamente es una apuesta considerable dijo el rey, pero yo la igualaré. Si, como tú dices, el niño derrota a Colajala, le daré la mitad de mi reino. Mientras el rey y la reina intercambiaban apuestas de esta manera, el palanquín llegó, y llamó una charia, entró en el palacio. Cuando Colajala le vio, miró a la reina y sonrió sarcásticamente. Alabandaro dijo, insinuando, este es el niño que me va a derrotar. Sí respondió la reina tranquilamente. Alabandaro, este es el niño que ha venido a derrotarte. El debate. Una vez ambos contendientes tomaron sus asientos. Colajala comenzó el debate planteando a Yamunacharya algunas preguntas sencillas sobre gramática sánscrita. Sin embargo, cuando vio que el niño podía responderlas con facilidad, comenzó a presentar problemas gramaticales verdaderamente difíciles. Pero aún así, Yamunacharya los solucionó todos sin ninguna dificultad. Entonces charia se dirigió al gran Pandit con una burlona sonrisa en sus labios. Como tan solo soy un niño, me insulta haciéndome preguntas muy sencillas. Recuerda que hasta Bakra no era mayor que yo cuando derrotó a Bandi en la corte del rey Shanaka. Si juzga la erudición de una persona por su tamaño, entonces el búfalo sería un académico más grande que usted. Aunque Kolajala escuchó todas estas palabras, controló su ira y respondió sonriendo. Buena respuesta. Ahora te toca a ti preguntar. Muy bien, respondió Yamunacharya. Le presentaré tres afirmaciones, y si puede contradecirlas, aceptaré la derrota. Colajal aceptó y se preparó para revocar las afirmaciones de Yamunacharya. Mi primera declaración es la siguiente, dijo Yamunacharya, clara y osadamente. Su madre no es una mujer estéril. Contradiga esta declaración, si es que puede. Al escuchar esto, Colajala permaneció en silencio. Si mi madre fuera estéril, yo nunca hubiera podido nacer, él pensó. ¿Cómo es posible contradecir esa afirmación? viendo que Colajalas había quedado mudo, todos los cortesanos estaban atónitos. Aunque el gran pandit trató de ocultar su ansiedad, no pudo impedir que un ligero rubor asomase a sus mejillas. Llamó una charia, habló de nuevo Señor, si a pesar de su inteligencia, que todo lo conquista, es incapaz de contradecir mi primera afirmación, por favor, escuche la segunda el rey pandya es supremamente honrado contradiga esta afirmación si es que puede al escuchar esto colajala estaba profundamente perturbado al sentir su inminente derrota cómo podría negar aquella afirmación del niño estando el rey sentado frente a él de nuevo permaneció en silencio mientras su cara perdía su color natural y a duras penas podía controlar su ira. Yamuna Charia habló de nuevo. -He aquí mi tercera declaración. La esposa del rey Pandia es tan casta y fiel a su esposo como lo era Sabriti. Contradiga esta afirmación, si puede. Viendo que nuevamente había sido puesto en un aprieto por el inteligente niño, Colajala no pudo contener su ira ni un momento más. Sin vergüenza, el grito. ¿Cómo podría un súbdito leal decir que su rey no es honrado y que su reina es infiel a su esposo? Es verdad que no he podido responder a tus declaraciones, pero eso no quiere decir que haya sido derrotado. Antes debes contradecir tus propias declaraciones y si no eres capaz de ello, tendrás que morir. Ya que tus palabras implican una falta de lealtad hacia tu rey y tu reina. Cuando Colajala pronunció estas palabras, todos sus discípulos y seguidores se pusieron eufóricos, mientras que todos los que estaban de parte de Yamunacharia gritaron: No, Colajala ha sido derrotado. Simplemente está desahogando su ira, pues no ha podido contradecir las declaraciones de Yamunacharia tal como había prometido. De esta manera surgió una gran discusión en el palacio, pero en medio de aquel enfrentamiento, llamó una charia, los tranquilizó a todos diciendo, Por favor, dejen de discutir, es innecesario. Yo mismo refutaré mis propias declaraciones, una por una. Por favor, escúchenme. Al oír aquellas palabras, todos guardaron silencio y dirigieron su atención hacia Yamuna Acharya, preguntándose cómo sería posible hacerlo sin ofender al rey y a la reina. -Mi primera declaración -continuó Yamuna Acharya -era que la madre de nuestro gran pandit no era una mujer estéril. Sin embargo, en la Manu Samhita se afirma que una mujer que sólo ha tenido un hijo Debe considerarse estéril, puesto que su madre sólo ha dado a luz a un hijo, incluso aunque sea una persona de un mérito tan grande como el suyo, según el yastra, debe considerarse que es una mujer estéril. En segundo lugar, declaré que el rey Pandia es perfectamente honrado. No obstante, la Manus afirma que un rey disfruta del beneficio de una sexta parte de las actividades virtuosas de sus súbditos, pero también tiene que cargar con una sexta parte de sus actividades pecaminosas. Debido a que en la actual era de Cali los hombres son más propensos al pecado que a la piedad, se debe concluir que nuestro rey, aunque es inmaculado en lo que respecta a su carácter personal, Está soportando la pesada carga de muchas actividades pecaminosas. Y en lo que se refiere a mi tercera declaración, afirmaba que la reina es tan casta y fiel como Sabriti. Pero una vez más, si consultamos las leyes del Manu, se dice que el rey es el representante de Agni, Bayu, Surya, Chandra, Yama, Kubera, Varuna, Indra. Por lo tanto, la reina no está casada solo con un hombre, sino que está casada también con estos ocho semidioses. Así pues, ¿cómo se puede decir que es casta? Al escuchar estas sorprendentes respuestas, todos quedaron maravillados, y la reina, llena de júbilo, gritó, ¡Alabandar! ¡Alabandar! ¡Ha vencido! ¡Ha vencido! El rey inmediatamente se adelantó y abrazó a Chari. Al igual que con la salida del sol todas las insignificantes estrellas se desvanecen, dijo, De la misma manera, tú, oh erudito alabandar, has vencido al orgulloso Colajala con tu erudición y tu destreza. Este hombre hace un momento estaba pidiendo tu muerte, Ahora puedes tratarlo como creas conveniente. Yo también he prometido darte la mitad de mi reino como premio a tu victoria y cumpliré esa promesa. Por supuesto, Yamunacharia perdonó a Colajala y aunque solo era un niño de doce años, comenzó inmediatamente a gobernar el reino que había ganado. Así sus días de pobreza se acabaron. charia Rey. Cuando Yamuna Charia se convirtió en el rey de la mitad del reino de los Pandyas, algunos de los reyes vecinos vieron esto como una excelente oportunidad para invadir y saquear sus tierras. Cuando se enteró de esto a través de sus espías, el rey Niño les atacó con un fuerte ejército antes de que ellos se preparasen y los obligó a rendirse a él. De esta manera, expandió sus dominios y comenzó a gobernar su reino. Desafortunadamente, aunque era un monarca inteligente y justo, debido a las cuestiones políticas y a los placeres sensuales que conlleva esa elevada posición, llamó una charia, se distrajo del camino de la comprensión espiritual. Olvidó que esta vida no es sino un periodo temporal de nuestra existencia eterna, y gradualmente abandonó sus actividades, de devoción al señor Vishnu. El Ardid de Rama Mishra Mientras tanto, Natamuni, el abuelo de Yamuna Charya, dejó este mundo para regresar a los pies del loto del señor. Él siempre había sentido un gran afecto por Yamuna Charya, y estaba muy afligido de saber que su querido nieto había abandonado el sendero de la devoción para dedicarse al disfrute de los placeres sensuales. Por lo tanto, cuando estaba en su lecho de muerte, llamó al principal de sus discípulos, Rama Mishra, y le manifestó su último deseo. Mi querido nieto, Yamuna Charya, que es conocido con el nombre de Alavandara, ha olvidado la grandeza y la gloria de Sri Vishnu, atraído por los placeres efímeros de este mundo temporal. Ahora yo estoy preparándome para abandonar esta vida. Y ya no puedo hacer nada para liberarle. Por lo tanto, es mi último deseo que salves a mi nieto de la oscuridad de la ignorancia en la que ahora se halla inmerso. Lo dejo a tu cuidado. Rama Mishra, siendo un discípulo muy leal, nunca olvidó esta última instrucción de su guru Maharaj. De modo que, varios años después, cuando llamó una charia, Tenía treinta y cinco años. Fue a su palacio con la intención de concertar una entrevista. Sin embargo, al llegar allí vio que la puerta del palacio estaba atestada de carros y soldados de diversos reyes. Incluso poderosos caballeros tenían que esperar durante mucho tiempo antes de poder tener una audiencia con el poderoso Alabandar. Siendo un pobre mendigo sanyasi, Rama Mishra, pudo comprender que tenía muy pocas posibilidades de llegar a ver a Yamuna Charya y que tendría que urdir un plan para llevar a cabo su misión además de ser un gran devoto y predicador Mishra era muy erudito en la ciencia de la ayurveda existe un cierto tipo de espinacas conocida con el nombre de tudubalai que crece en el sur de la india la tudubalai es famosa porque hace que se desarrollen, en quien la toma, las cualidades de la bondad, haciendo que su mente se pacifique y se serene. Ramamishra descubrió que cerca del palacio crecían algunas de estas plantas. Recogió las hojas verdes y se las llevó al cocinero principal de la cocina real. Ramamishra dijo al cocinero que Srinarayan te bendiga. Te ruego que, por favor, sirvas cada día estas hojas de tudubalai al rey, ya que es bien sabido que es un hombre muy piadoso. Por comer estas espinacas desarrollará sus cualidades bondadosas y además la duración de su vida aumentará. Cada día te traeré algunas. El cocinero resultó ser un hombre piadoso que conocía el valor de la planta tudubalai y aceptó contento la propuesta de Rama Mishra. Así, cada día, durante dos meses, Rama Mishra llevó las hojas verdes de la planta Dudu a la cocina real, y cada día, éstas eran servidas a Yamunacharia, a quien le gustaban mucho. Entonces, Rama Mishra un día se abstuvo de ir, cuando el rey, vio que en su plato favorito no había tudubalay, llamó al cocinero. ¿Por qué no me has cocinado hoy espinacas? él preguntó. Su Majestad respondió el cocinero. Hoy no vino el Sadu, que usualmente trae las espinacas. ¿Quién es ese Sadu? ¿Y qué pide a cambio de su servicio? preguntó Yamunachari. Mi señor respondió el cocinero. Yo no sé el nombre ni el paradero de ese Sadhu. Él no acepta nada a cambio de su servicio y lo hace únicamente debido al amor y el aprecio que siente hacia su majestad. Al escuchar esto, Alavandaru dijo al cocinero, Si vuelve ese hombre, muéstrale el debido respeto y tráelo ante mí. Al día siguiente, Ramamishra llevó de nuevo las hojas de Tudubalai a la puerta de la cocina, y el cocinero inmediatamente lo llevó ante Yamuna Chari. Viendo ante él al piadoso Brahmana, el rey se sentó muy complacido y dijo: Santo sabio, yo soy tu sirviente. Por favor, acepta mis reverencias a tus pies. He escuchado que cada día recoges para mí tu duvalay y no aceptas nada a cambio de ese servicio. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Al escuchar esto, Rama Mishra dijo: Tengo algo muy importante que decirte, pero debe ser en privado. Cuando el rey pidió al cocinero que se marchara, continuó: Hace algunos años, tu abuelo, el renombrado Natamuni, dejó este mundo y regresó a Vaicunta, pero antes de partir me confió un valioso tesoro. Para que te lo entregase a su debido tiempo. Ahora te pido que aceptes este tesoro. Yamuna Charia se sintió complacido al escuchar estas palabras, pues en ese entonces estaba preparando una campaña contra un rey rebelde y tenía gran necesidad de dinero. Consciente de que su abuelo había sido una persona de asombrosos poderes, no dudó de las palabras del Sadu. Con gran deleite, Dijo Rama Mishra: Señor, ciertamente eres una persona muy santa al ser tan renunciado y no haberte quedado con ese tesoro para ti. Ahora, por favor, dime, ¿dónde se encuentra? Rama Mishra respondió: Si me sigues, te llevaré a ese lugar. Está guardado tras siete muros, entre dos ríos y está custodiado por una gran serpiente. Cada doce años, un demonio viene del sur para inspeccionar el tesoro, que está protegido por un mantra. A través del poder del mantra, el tesoro te será revelado. De hecho, el tesoro que describía Ramamishra era la belleza de Sri Ranganath, la deidad que reside dentro de un templo rodeado por siete murallas, en una isla en el río Kaveri. La serpiente es el lecho de Ananta Sheya en la que el Señor se recuesta. Se dice que esta deidad fue instalada por Vibhishan, el hermano de Ravana, y que cada doce años va a Rangakshetra a adorar al Señor. El poderoso mantra es el santo nombre del Señor, mediante el cual es posible obtener la visión trascendental necesaria para poder percibir que la deidad no es diferente. Del propio señor. La conversión de Yamuna Sin embargo, Alabandaro no podía comprender el verdadero significado de las palabras de Rama y, ansioso de conseguir el tesoro, dijo: Estoy dispuesto a ir allí inmediatamente junto con cuatro divisiones de mi ejército. Por favor, sé nuestro guía. Es mejor que vayamos solos. Respondió Rama No es aconsejable que se reúnan muchas personas en ese lugar. El rey aceptó la propuesta y, habiendo tomado las medidas necesarias para la administración del reino en su ausencia, se preparó para ir con el Sadu. Dejando atrás la ciudad de Madurai, viajaron hacia el norte al mediodía. Mientras descansaban, protegiéndose del calor del sol, Rama Comenzó a recitar los versos de la Bhagavad Gita. Habían pasado muchos años desde que Yamuna Charya había leído y estudiado esa gran escritura, y mientras había ocupado la posición del rey, las sublimes enseñanzas de la Gita se habían ido muy lejos de su corazón. Pero ahora, a medida que escuchaba la dulce voz de Rama Mishra poniendo de manifiesto las palabras de Shri Krishna, Comenzó a comprender la naturaleza ilusoria de su posición como rey y a darse cuenta de que había dejado a un lado el verdadero objetivo de la vida. Cuando Rama Mishra terminó de cantar los dieciocho capítulos de la Bhagavad Gita, Yamuna Charya cayó a sus pies rogándole: Por favor, acéptame como tu sirviente, para que de ese modo pueda saborear continuamente el dulce néctar de las palabras de Shri Krishna. Ahora, a medida que te escucho, todos los placeres de mi vida mundana me parecen insignificantes. Al escuchar esto, Rama Mishra sonrió y dijo Si tienes unos días libres, ¿por qué no te quedas unos días aquí y estudias la guita conmigo? Ahora que en el corazón del rey había surgido un gusto por el verdadero sabor de la vida, su interés por los asuntos materiales había disminuido, de todos los deberes que pueda tener en este mundo, respondió, el deber más importante de todo hombre es comprender el verdadero significado de la Bhagavad Gita. Así, permanecieron en aquel lugar solitario casi una semana, y cada día Rama Mishra hablaba sobre las sublimes enseñanzas de la Gita, mientras Yamuna Charya escuchaba atentamente. Con cada palabra del sadhu el apego del rey por su opulencia material disminuía. Esto es natural, pues una vez que una persona se vuelve consciente de la gloria y dulzura del Señor Supremo, Sri Krishna, en comparación los placeres de este mundo parecen inútiles o despreciables. Cuando Rama Mishra llegó al verso octavo del capítulo doce, recitó, con la voz entrecortada, por las lágrimas. Magieva Manadatswa, Magieva Buddhini Beshaya, Ni Vasishashi Mayeva, Atha Urduana Bhagavad Gita, capítulo 12, texto 8. Simplemente, fija tu mente en mí, la Suprema Personalidad de Dios, y ocupa toda tu inteligencia en mí. Así, siempre vivirás conmigo, sin ninguna duda. Al escuchar este maravilloso verso, Yamuna Charia se llenó de remordimiento y exclamó Oh, ay de mí. Todos estos años he malgastado mi vida con mi mente y mi inteligencia, absortas en pensamientos de disfrute y riqueza. ¿Cuándo llegará el día en que pueda ser capaz de apartar esas cosas inútiles de mi corazón y fijar por completo mi mente en los pies del loto de Shri Krishna. Al escuchar aquellos sentimientos tan puros, Rama Mishra consoló al rey diciendo: Majestad, tu mente pura reposa sólo en los pies del loto del Señor. Sólo por un corto periodo de tiempo ha sido cautivada por deseos mundanos, al igual que una pequeña nube oscurece los rayos del sol durante un pequeño periodo de tiempo. Ahora esa nube casi se ha ido, y el sol brillará de nuevo y disipará la oscuridad de tu corazón. En ese instante, al abandar, decidió que no quería tener nada más que ver con la vida materialista, y por lo tanto dijo a Ramamishra Ahora todo lo que deseo es ser tu discípulo. Así que no necesito la riqueza dejada por mi abuelo. Pero yo di mi palabra a Shri Natamuni, respondió Ramamishra. Así que tengo que darte el tesoro para cumplir con mi voto. Ahora continuemos juntos nuestro viaje. Después de caminar durante cuatro días, llegaron a orillas del río Kaveri y al día siguiente cruzaron a la isla en que se encuentra el sagrado templo de Shri Ranganath. Rama Mishra llevó a Yamunachari a través de las seis puertas exteriores hasta que llegaron a la puerta de la sala del templo. Entonces Rama Mishra dijo Frente a nosotros, tendido en el lecho de Ananta Yella, está el tesoro que era la única propiedad de tu abuelo, Sri Ranganath, la más bella de todas las personalidades, el señor de Lakshmi Devi. Al escuchar estas palabras, charia fue corriendo hacia la deidad y cayó inconsciente a sus pies. Desde ese día ya no deseó más reasumir su posición como rey. Recibió iniciación de Ramamishtha y pasó el resto de sus días totalmente absorto en el servicio de Sri Ranganath. Una parte de su reino fue devuelta a los reyes Pandya y otra parte la entregó para el servicio de Sri Ranganath. Recibió de su guru el mantra de ocho sílabas, Om Namo Narayanaya, y cantando ese mantra alcanzó el nivel más elevado de devoción amorosa hacia el Señor. Siguiendo las órdenes de Ramamishra, aprendió el arte del yoga místico y la meditación de labios de Sri Kura Kanat, a quien Sri Natamuni había instruido personalmente. Tras la partida de este mundo de su guru, Alavandaru fue reconocido como la cabeza de la comunidad Vaishnava. Mientras era acharya de Sri Rangan, escribió cuatro libros de filosofía Vaishnava, así como muchas oraciones, en glorificación del Señor Supremo. Especialmente estaba dedicado a los escritos de su antecesor, Nan Malvara, los cuales recitaba constantemente. Y enseñaba a todos sus discípulos. Finalmente, el rey de los Cholas y su esposa también se convirtieron y se consagraron a la adoración de Sri Vishnu. Todos los devotos del sur de la India veneraban a Yamuna por su renunciación, erudición, humildad y devoción constante e increbrantable.